Dioses del Olimpo te presenta el resumen de la jornada en Juegos Panamericanos Santiago 2023. Jornada de claroscuros para la delegación mexicana. México rescató una medalla de plata, en una jornada en la cual se esperaban más metales. Laura Galván dio la cara y logró el segundo lugar en los 10.000 metros. Luis Avilés en 400 metros y Cecilia Tamayo en 100 metros clasificaron a la final de sus respectivas pruebas. En esgrima, las floretistas Aleli Hernández y Naro de Mechao quedaron en cuartos de final. Por su parte, el judo rompió la racha de medallas y se fue en blanco en la jornada. En deportes de conjunto, el softball femenil sigue con buen paso. Hoy derrotó a las locales por pizarra de 8 a 0. El voleibol varonil dio un gran partido, pero no fue suficiente para vencer a los cubanos, quienes ganaron tres sets a dos. En hockey sobre Pasto México femenil perdió ante Canadá por 5 a 0. El balonmano varonil perdió ante Brasil por 51 a 19. Los equipos de polo acuático varonil y femenil cayeron ante Estados Unidos y Cuba respectivamente. Finalmente en tenis de mesa Aranza Cosío, Marcos Madrid y Yadira Silva avanzaron a octavos de final. Dioses del Olimpo te presentó lo mejor de la jornada.